Sean bienvenidos a este nuevo video. Esta vez un video que grabaremos desde dos países. Vamos rumbo al Ecuador a visitar la ciudad de Tulcán. Para saber. Buenos días, amigo. Para ir a Tulcán. ¿A Tulcán? Sí. A ver, de aquí llega hasta arriba, no, una Y. Ajá. De la Y a mano derecha, por ejemplo. Mano derecha y todo derecho. Va a llegar un redondel y del redondel se va igualmente recto. Ya llega al parque de York. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Buenos días. Amigo, disculpe, para ingresar, ¿dónde puedo dejar la moto? Gracias. Procedemos a entrar al cementerio. Lo primero que podemos detallar es que estos arbustos tienen figuras ancestrales y es una auténtica locura. Miren, parece que fuera como pino y así hay muchísimos. Y son hechas por un señor que se llamaba José María Sael Franco, el que había hecho esta parte, todo esto. Antes había solo de aquí para allá. Decía que eran sembrados en 1936, estos árboles, los primeros. Esto se llama Parque Jardín Altar de Dios. Y esto de acá se llama, eso de ahí, y al otro lado, en otra parte, se llama el Parque del Recuerdo. Esos son sembrados ahí hasta la fecha, 1987, ambos lados. Y ese es mi nombre. Ok, Lucio Ramón. Eso me llamo. Eso es hecho yo mismo, todo lo que es nuevo. Yo trabajé aquí, en este municipio trabajé 43 años. Ahorita estoy jubilado, ahora tomo fotos. Parece que por aquí vi personas trabajando en este tema y les voy a preguntar por aquí. Es un árbol, arbusto, árbol, ciprés. Tiene una longevidad de alrededor de unos 300 o 500 años. O sea, me estás diciendo que este árbol demora 300 años. Sí, en los estudios que le tienen realizado dice que tiene una longevidad de 300 años. Empírico del lugar. Nosotros nos encargamos netamente del mantenimiento y de mantener las figuras con la forma que están. Nunca se las cambia, solo se las retoca para que tengan el mismo diseño que ya está dado hace años atrás. Tiene alrededor de 89 años. Y como le explicó mi compañero, es la parte más antigua. También hay que recalcarle también que es un árbol. Este árbol tiende a extenderse como 30 metros de altura.
sino que en el transcurso del tiempo, como va creciendo para darle la forma, y se le va cortando, ¿no? Se le va cortando las puntas, y en sí usted puede mirar los arcos que son bien altos. Hasta ahí se le pudo cortar, digámoslo así, para formar los arcos. De ahí se le formó figuras precolombinas, de nuestra cultura, de acá del Ecuador, a nivel nacional e internacional igual también. Si bien en este cementerio la mayoría de las bóvedas son bóvedas comunes, hay un caso bastante particular, y es donde familias tienen la sección completa, o sea, tienen todo un espacio completo para la familia y está muchísimo mejor decorado, establecido. Tienen un lugar pues bastante particular. Tengo una duda. Las bóvedas que yo veo, las tumbas que tienen rejas, ¿es por tema de seguridad o pues ya? Antes ponían así, ahora ya no ponen porque no hay nada que roben. Cuando antes no había sabido poner así por seguridad, pero ninguna seguridad. ¿Para qué? El muerto no se va a salir. Eso no va. Porque me generaba curiosidad porque ahí hasta candados y... Así es, para que no les estén abriendo, yo qué sé, muchachos traviesos, eso no. El señor nos comentaba que seguramente ya fue una costumbre que adquirieron, pero que nunca han tenido problemas de seguridad o que se roben como las partes, los restos. Yo diría también que como las tumbas son demasiado decoradas, hay muchísima decoración ahí, pues objetos dentro de esa reja y de ese vidrio que deben costar bastante dinero, y pues también puede ser por eso. Me acuerdo, no sé si vino por aquí el señor alcalde en ese tiempo, vino o yo fui al municipio, pero total es que le dije que mande un arquitecto o un ingeniero para que diseñe eso. Entonces dijo, estás hecho cargo vos y haz lo que vos puedas, y me dijo a mi gusto. Todos con el resto de mis compañeros, porque una sola persona no se puede hacer, es una cantidad de árboles. Yo soy el que he hecho las figuras y he dirigido eso. ¿Usted es consciente que ya queda inmortalizado en la historia de Tulcán? Pudiera ser, ¿no? Claro, porque esto es a nivel mundial, entonces ya tengo muchas entrevistas. Sí, siendo más, porque esto es declarado patrimonio cultural. Bueno, señor Lucio, yo le voy a... Bueno, señor. Agradecer consejo, el espacio, señor, y la información. Muchas gracias a usted por la visita. Hasta luego. Hasta luego. Nos llevamos solo cosas buenas, ahora retornamos a Colombia y Piales para continuar con nuestro viaje. Muchísimas gracias. Bueno, aquí retornando a Colombia en el puente Rumichaca, despedimos este video. Recuerda suscribirte, por favor, y activar las campanitas, las notificaciones, no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y entrando a Colombia me despido, nos vemos en la próxima. Boom, 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 boom.